Vamos a ver, señora Anamato. Si usted cree que matando al perro, si usted cree que matando al perro va a arreglar algo con el ébola, va lista. Usted no tiene nada, ninguna formación científica. Usted no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces, cuando uno no tiene ni idea, coge las cosas y se va. Se tiene usted que dar cuenta que, sea cual sea la formación que tiene, que me da igual, no está preparada para el cargo que está desempeñando. ¡La ha cagado! Yo le doy like al vídeo, ¿eh? Lo comparto también. ¡La ha cagado! El perro no tiene culpa absolutamente de nada. Y como dice un experto, que ese sí que sabe y ese sí que ha estudiado y sabe de lo que habla, al perro no hay que matarlo. Se puede aprovechar para estudiar el ébola y para sacar una vacuna que luche contra el ébola. Pero usted, como no entiende nada de ciencia, porque ni sabe lo que significa la palabra ciencia, ni lo que es el método científico, porque todo lo que hace usted está basado en lo que le sale cuando se levanta usted por la mañana, o lo que le dicen, o lo que le viene bien, o lo que hace ganar más dinerito a usted y a su familia, no tiene ni idea. Entonces, haga usted el favor de dejar a los perros y a la gente en paz. Y váyase. Váyase. Por favor, se lo pido. Y le recomiendo que se meta en mi canal de vídeos educativos, que tiene vídeos de matemáticas, física y química, y aprende un poco de ciencia. Y cuando aprende un poco, entonces usted se dedica a hacer otra cosa. Pero por favor, no la fastidiemos, ¿vale? Poner cara de yo no he hecho nada no vale. Eso le valdría a usted a lo mejor en su instituto. Usted ha hecho, yo no he hecho nada. Y como su papá y su mamá la defendían porque tenían pastita, usted se cree que todo es así en la vida. Y todo no es así, señora ministra. Así que coja las cositas y puerta. Que el perro no tiene la culpa de nada. Al perro se le coge, se le cuida y se le estudia. Primero se prueba si tiene ébola. Y si no tiene, porque hay que matarlo. Y si tiene, se aprovecha para investigar. Y si se consigue curarlo, un perro más. Pero como usted no sabe lo que es la empatía, ni nunca habrá tenido un perro, dudo mucho que entienda el amor que esa familia puede tener por su perro. Pero usted eso no lo puede entender. Yo entiendo que usted no lo pueda entender. Pero coja las cosas y puerta. ¿Vale? Como ciudadano español tengo todo el derecho del mundo a decir lo que estoy diciendo. No la estoy insultando en absoluto. Y solo le estoy diciendo lo que es Vox Populi, lo que piensa mucha gente. Entonces haga usted el favor de coger las cosas y se va. Y cuanto más lejos, mejor. Y no moleste más. Gracias por su atención.